Hoy estamos un lindísimo día en Buenos Aires y estamos muy emocionados porque vamos al jardín japonés a ver el florecimiento de los sakura. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que no haya mucha gente. Vamos bien temprano porque ahora a las 10 de la mañana son... ¿qué? Faltan 10 minutos para que abra el parque. Así que bueno, nada, estamos bastante ansiosos. Es un lindísimo día soleado en un agosto invernal. El jardín japonés en Buenos Aires es un lugar mágico que enamora a todos sus visitantes. Aquí puedes encontrar armonía y tranquilidad en medio de la gran ciudad. Construido en 1967 con motivo de la visita a Argentina de los herederos al trono imperial, en solo 50 días se logró crear este hermoso jardín, lleno de bonsáis, flores de cerezo, peces koi, azaleas y variedad de plantas japonesas. Cuenta con una casa del té, una sala de arte, un restaurante y un vivero. Fue donado por la colectividad a través de la Embajada de Japón a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y representa la relación de amistad entre Argentina y Japón. En esta ocasión vinimos al pequeño Japón en Argentina a ver el florecimiento de las flores de cerezo. Está lindísimo. Quiero que conozcan a alguien que es mi mellizo. Separamos porque tenemos sed y encontramos esta tiendita. Queremos ver qué podemos comprar. Ah, pero se ve que es como de recuerdos. Aquí tenemos el mapa del jardín japonés. Tenemos un patio de comida, casa de artesanías, restaurante y un vivero, que ahora vamos a ir a conocer el vivero. Nosotros acabamos de salir de acá de las artesanías. Estamos acá. Y aquí está la cascada. Ya queremos ir. Vamos a buscar un sitio para comer. Y está este sitio. Son como fideos con verdura, papas, ensalada. ¿Qué rol? ¿Dónde? Ah, mira, acá es rol. Ah, mira, este. Lo compramos unos onigiris de panceta. Queremos probar también el de atún, pero no había. Unas galletitas de la fortuna. Y unos Doriyaki. Que están rellenos de té verde. Estamos hasta un buen día. Cerramos, lo tenemos. No preguntes, no digas. Todo está en silencio. A ver, me
toca a mí. Nosotros vimos bastante de estos dulces allá. Bastante. Que me dice mi destino. Yay. Más lindo. Dice: hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven. Está bueno, es muy sabio, no lo entendiste. Hay que subir la montaña como viejo, o sea, hay que ir despacio, tranquilo, para llegar como joven, con energía. Para ver. Toma. No está bueno. Muy bueno. Me encanta. Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó denle a me gusta y si quieren ver más suscríbanse. También puede dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!